Bueno, pongan mucha atención porque llegó el momento de analizar algunos encabezados para descubrir si sucedieron en México o en otra parte del mundo. Para eso está así con nosotros es. Manolo. Hola, ¿cómo Nacho? Estás, muy buenos días. Bien, bien, bien. ¿Todo aquí. Bien? ¿Todo bien? Muy bien. Atentos en casa, muchachos, para ver aquí también si latinan o no. ¿Sí? Venga, el primer encabezado. ¿Dijiste en casa o aquí? En casa el niño, y aquí. No me confundas al niño. El niño, ¿dónde estoy? Pues esta es la casa del niño, porque en pues realidad tú vives es acá. Es tu segunda casa, niño. Entonces, pues es tu casa. No, claro. Bueno, voy, Arturito. Zoológico lanza campaña para el Día de los Enamorados. Ponle el nombre a tu expareja sentimental a una cucaracha. ¿Qué tal? A ver, esto sucedió en el Zoológico de Aragón. Que ahorita que como no hay gente, pues se pusieron creativos. O sea, ponerle el nombre de tu ex a una cucaracha. A una cucaracha para que se la den de comer a un animal. ¡Vámonos! Sí. Ahora, ¿cucaracha normal o de Madagascar? Una rastrera. Una rastrera. ¿Sucedió acá en Aragón o en San Antonio, no, Texas? Mis amigos de Aragón, de San Juan de Aragón, no son rencorosos. No son rencorosos. No, yo creo que eso pasó en Texas. ¿Sí? Pues sí, latinamos, ven, Texas. Te aseguro de tener el remedio perfecto para esos corazones rotos a causa de una relación sentimental. Pues que sanen, ¿no? De esta manera. ¿Tú lo harías? Sí, ¿no? Sí, sí, así lo pensé, ¿no? Sí, le pones el nombre de la innombrable o el innombrable en cuestión y se la dan de comer a un animal. O puedes darle, eso ya está más cool. Bueno, también, ratoncitos congelados y todo, o sea. Oye, pero ese es violencia. Es para recaudar animal. Fondos. Es para recaudar, a ver, ¿recaudar fondos a cambio de qué? De recaudar fondos para las familias de las cucarachas. Eso. Oye, es una brutalidad. Sí, sí, está triste. O sea, que, digo, perdón, las cucarachas. Bueno, pero es que pero, de todas maneras. ¿Qué les culpa de comer las eso? Cucarachas de tu vida sentimental? ¿No? ¿Qué culpa las cucarachas de tus traumas? ¿Qué culpa los ratoncitos de tus traumas sentimentales? De tus fracasos amorosos. De tus fracasos amorosos. Bueno, vamos mejor con la siguiente. Venga. Hombre, le da un trago por accidente a Soluzoyon antibacterial, confundiéndola con agua. Le pasó a Cristian ahora que andaba en la vacación sediento, donde sin querer queriendo le dio un trago al antibacterial, ¿o fue en la India? Dinos la verdad, ¿te Cristian. ¿Pasó? No, yo creo que eso pasó en la India. Yo creo que eso pasó en la India. Para no quemar a Cristian, sí, pasó en la India. Ah, muy bien. Por algún momento pensé que te habían pasado en tus vacaciones. Sí, en plena sesión de trabajo estaba un político y se echó un hidalgo de una botella de solución antibacterial. Construyen réplica pirata de una ciudad. A ver, ¿esto sucedió en los alrededores de Tepito o en China? Se clonaron una ciudad. Mis carnalas y carnales de Tepito se las arreglan para replicar sí. Lo que tenga que replicarse. Puede ser acá, ¿no? Sí. Podría haber sido acá, pero es en China. Ah, bueno, pues ellos lo traen de China. Bueno, claro, luego la van a pero traer para acá. Pero en China, entonces. ¿Sí? A ver. ¿Ustedes creen que hay un París del Este en China? ¿Qué? Es una lujosa zona para vivir. Tenemos un también París video? Del Este. Hay... ¿Qué? Podrían hacerlo, pero les falta barrio. Les falta ¿sabe barrio. ¿Saben qué? Amigos chinas y chinos podrían hacerlo, pero les falta barrio. Les falta barrio. Les falta barrio, la verdad es que... No, no le sale. No le sale. No le sale. No le sale. Bueno, una más, ¿no, Manolo? A ver, otra vez. Antes de que te vayas. Perro mira con asombro la televisión y no cree lo que sus ojos ven. ¿Qué es eso? ¿Es alguien que está viendo DPC, algún perrito que está viendo DPC o que no? Se dio con no un perro que ve que aquí este todas idiota. Las mañanas el programa y que dice, oye, los mexicanos viven sin cuidarse en la pandemia. O sea, sí. O es un perro que estaba viendo un documental de unas ardillitas. Pero entonces, ¿cuál en es Estados la pregunta? ¿Qué sucedió? Oye, entonces, Manolo, ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿sucedió con un perro mexicano que estaba viendo DPC o un perro que estaba viendo un documental de ardillitas en Estados Unidos? Paso. Paso, avanza la ignorancia, ¿no? No, pues sucedió con un perro que estaba viendo un documental de ardillitas. Ah, no. Si no es adivino. ¿Algo más? No, nada más con eso. Perfecto.